Oficialmente estamos en 2024 y tenemos un calendario de películas algo raro. No es mentira que las huelgas de actores y escritores que sucedieron el año pasado afectaron muchísimo las próximas producciones de Hollywood. En cuestión de franquicias grandes, Disney no tiene nada hasta junio, el MCU solo tiene un estreno, DC también solo se quedó con una sola cinta. Y muchas otras películas de otras compañías están planeadas para estrenarse, pero aún no hay mucha información, casi no tenemos vistazos oficiales, tal vez muchos de ustedes probablemente ni saben que existen. Pero aquí he llegado para recopilar todo lo que está confirmado en orden de calendario, por si se les antoja algo, lo sepan de una vez y también sepan en qué fecha se estrenan. Eso sí, estas son cintas originales de 2024. Aparte de estas, hay otras películas de 2023 que apenas van a estrenarse en algunos países de Latinoamérica, esto por la temporada de premios que ya se aproxima y afortunadamente eso va a rellenar un poco los espacios vacíos. Ahora sí, vámonos con los estrenos de este año. En enero 12, el remake de Mean Girls. Ojo que hay algo de pleito con esta cinta por el repele que se tiene a las nuevas adaptaciones. Muchos creen que esta igual va a ser lo mismo de siempre, pero hay varias cosas que resaltar. Por más que lo han ocultado en los trailers, este es un musical escrito por Tina Fey, la guionista de la película original. Esta buscará convertirse en un clásico para las nuevas generaciones. Y ese mismo día sale The Bay Keeper. El director de la aclamadísima, amadísima y bellísima Escuadrón Suicida de 2016, David Ayer, vuelve con esta cinta en la que Jason Statham volverá a ser el protagónico de acción, descubriendo una conspiración en los niveles más altos del gobierno. Nos vamos ya a febrero, y ahora sí empezó el verdadero cine. Madame Web, el 14 de febrero. Sí, rara la fecha, pero aún más rara la existencia de esta película. El tráiler parece de esos conceptos dosmideros rechazados que por alguna razón se hizo realidad. Dakota Johnson, a la par de Sydney Sweeney y Emma Roberts, llegan para adaptar una historia arácnida a través del tiempo y el espacio. Aún no hay detalles de la trama, pero muchos dicen que tal vez por fin haya una mención de Spider-Man en este universo de Sony, porque la misión sería lograr que Peter Parker nazca. El 1 de marzo, la segunda parte de Dune. Ya la habríamos visto de no ser por un mega retraso que tuvo, pero por fin tendremos esta continuación que apunta a ser la explosión de los conflictos que la primera parte estableció y podría valer muchísimo la pena. Aquí Paul Atreides buscará venganza contra todos los que destruyeron a su familia. La semana después, Kung Fu Panda 4. En esta nueva trilogía que están preparando, Po tendrá que enfrentarse a un nuevo villano que traerá de regreso a sus más grandes rivales del pasado, esto para hacerse más poderoso a sí mismo. Mientras esto sucede, tendrá que buscar un nuevo reemplazo para el manto del guerrero dragón. Ojalá esté mucho mejor que la tercera, por favor. ¿Y dónde están los 5 furiosos? Para finales de mes tenemos la secuela de Ghostbusters. Aquí la familia Spengler regresa a Nueva York para ayudar a los cazafantasmas originales en su nuevo laboratorio ultra secreto, pero un antiguo artefacto desata una fuerza maligna que congelará a toda la ciudad. No vi la primera, ¿vale la pena? Ponme en los comentarios. Ese mismo día, Mickey 17. Lo único que tenemos hasta ahorita es este teaser, pero se trata de la nueva cinta de Bong Joon-ho, director de la obra maestra Parasite. Protagonizada por Robert Pattinson, nos presenta un hombre que es enviado en contra de su voluntad a colonizar un nuevo mundo. Ya urge el tráiler. Y no, esa no tenía que ver con Mickey Mouse, pero este mes sí tenemos algo así. También está planeado estrenarse Mickey Mouse Trap. Aún no tenemos un día establecido, pero con la reciente liberación de la primera versión de Mickey Mouse al dominio público, el día de ayer anunciaron el estreno de esta nueva cinta de terror basada en el ratón. Top mayores rugidos de tripa segunda recopilación. Claro que esto es algo independiente y de muy muy bajo presupuesto. El siguiente mes tenemos la nueva cinta de Godzilla y Kong. Los nuevos mejores amigos por siempre se enfrentarán ante una nueva misteriosa y colosal amenaza. Esta cinta también apuntará a profundizar en las historias de estos dos personajes icónicos. La semana siguiente llega la segunda parte de Rebel Moon. La continuación de la nueva historia presentada por Zack Snyder no tardará en llegar. Si bien no le encantó a la crítica ni a la audiencia, fue todo un éxito en la plataforma y tal vez esto le dará más sentido a la narrativa que está creando. Que bueno, ni siquiera tenemos la versión completa de la primera parte, solo una recortada a más no poder. Bien ahí Netflix. A finales de abril estrena Civil War y claramente no tiene nada que ver con Marvel. Esta nueva película distópica de A24 nos transporta a un futuro no muy lejano en un Estados Unidos totalmente dividido. El nuevo apunte que está haciendo la distribuidora por cintas que busquen ser más taquilleras dará su inicio con esta historia que se ve que dará mucho de qué hablar. El mismo día estrena Challengers, otra que ya hubiéramos visto de no ser por retrasos, pero mejor tarde que nunca. Del director de Call Me By Your Name llega este drama romántico en el que una prestigiosa estrella de tenis es lesionada y años después volverá como entrenadora, convirtiendo a su esposo en un campeón del juego. Llegamos a mayo con The Fall Guy, un thriller protagonizado por Emily Blunt y Ryan Gosling. Un antiguo especialista de acrobacias vuelve a la acción cuando una estrella de una nueva película desaparece. Tendrá que ir a la búsqueda de esta persona a la par de que graba otra película de extremo riesgo. A mediados de este mes estrena Furiosa. En esta precuela de Mad Max veremos una joven furiosa en sus orígenes, donde después de dejar su hogar encuentra una horda de motociclistas liderada por el señor de la guerra de Mentus. Ella buscará sobrevivir para poder volver a su casa. Y un día después,
tenemos Garfield, interpretado por Chris Pratt, el actor de doblaje favorito de todas las productoras. Aquí veremos su vida de gatito para poder vender más juguetes, conocerá a John y también seremos testigos de todos los destrozos que hará en su vida una vez que lo adopte. También estrena ese día la nueva cinta del planeta de los simios. Alejada de la historia de la trilogía de Matt Reeves y situada muchísimos años después, tenemos este nuevo y tiránico líder simio construyendo un imperio. Un joven de la manada emprenderá un viaje con el fin de buscar un mejor futuro para todos. Un mes después tenemos Ballerina, spin-off de la saga de John Wick protagonizado por Ana de Armas. Nuestra protagonista es una asesina bailarina que emprende una terrible venganza para acabar con los asesinos de su familia. ¿Qué tiene que ver con John Wick? ¿Quién sabe? La semana después de esperadísima Intensamente 2, por fin tendremos tanto el regreso de esta aclamadísima historia como el de Disney a la pantalla grande después de Wish. Tendremos a Riley en su adolescencia, experimentando nuevas emociones en esta etapa de vida como la ansiedad. Va a estrenarse a la par de la cuarta entrega de Bad Boys. Justo cuando Marcus está intentando pasar más tiempo con su familia, surgirá una amenaza que pondrá en peligro la vida de Mike, involucrando otra vez a Marcus. Fue retrasada por el pequeño altercado de Will Smith en los Oscars, pero por fin llegará a la pantalla grande este año. A finales de mes llega A Quiet Place Day One, otro spin-off de otra saga. En este, como dice en el título, tendremos un vistazo a qué sucedió el primer día en que la Tierra fue invadida por los extraterrestres. Lo más que sabemos es que estará protagonizada por Lupita Nyong'o, se desconoce si veremos a los protagonistas de las primeras cintas. El regreso de un gigante llega el 3 de julio con Mi Villano Favorito 4. La verdad de esta no tenemos ni sinopsis, ni información, ni imágenes, pero solo deseo que no sea tan mala como la tercera. El regreso del MCU sucede este mismo mes con Deadpool 3, una nueva historia multiversal en la que Deadpool transicionará del universo Fox al del MCU, esto a la par de una variante de Wolverine. Apenas siguen filmaciones y es muy pronto para que también se avienten toda la postproducción, una parte también fue filmada durante una huelga de guionistas, pero Kevin Feige es cinta negra en explotación laboral, así que esténse listos para el fanservice que se viene. En agosto llega Alien Romulus, la novena entrega de la saga en la que un grupo de jóvenes en un mundo distante se encuentran en una confrontación con la forma de vida más aterradora del universo. El universo de Spider-Man sin Spider-Man de Sony continúa con Kraven. Esperadísima por tres personas, tendremos el origen de este villano de Spider-Man, donde Aaron Taylor Johnson le dará vida al personaje. Será clasificación R con mucha sangre y veremos cómo se convirtió en el cazador más letal del planeta. Septiembre nos trae la secuela de Beetlejuice. Más de 30 años después de la primera entrega, tendremos a Michael Keaton, Winona Ryder y Tim Burton de regreso para la continuación, con el añadido de Jenna Ortega dentro del cast principal. La semana después tenemos otro spin-off precuela y es de Transformers. En Transformers 1 nos ubicaremos en Cybertron, hogar de los Autobots y Decepticons, y aquí podemos ver el trasfondo de la relación entre Optimus Prime y el Megatron del pasado. Octubre inicia en grande con la secuela de Joker. Cuando muchos pensamos que esto era innecesario y que la primera tuvo un gran cierre, esta continuación trae un giro grande con la adición de Lady Gaga como Harley Quinn. Y eso no es todo, ya que la película será un musical, posiblemente debido a la locura en la que estarán sumidos nuestros protagonistas. Aún no hay trailer, pero ya tenemos varias imágenes desde el set. En este mes del terror también hay la secuela de Smile. La exitosísima saga que empezó en 2022 vuelve con una nueva historia. Aún no hay sinopsis, pero después del final de la primera podemos intuir que serán otros protagonistas lidiando con esta maldición demoníaca. Sigo sin recuperarme de ese final. Y por si no fuera poco, Art the Clown también vuelve en Terrifier 3. Si creías que ya no lo volveríamos a ver, estabas equivocado, ya que está de regreso en las épocas navideñas para darle un regalo a todos los niños que se portaron mal este año. O tal vez dará regalos sin distinción alguna, quién sabe. Si el MCU casi no tiene presencia este año, el universo de Sony decidió aprovechar el book, ya que en noviembre llega Venom 3. La saga del simbionte cierra su trilogía con esa cinta. Eddie Brock y su amado simbionte parecen estar de viaje, ya que tomará lugar una parte en México y posiblemente sea en busca de Spider-Man. Esto después de quedar obsesionados con él en el final de la segunda. Eso es lo que dicen algunos insiders y ojalá sea cierto, porque si no, ese final fue puro bait. Uno de los grandes estrenos del 2024 es Gladiador 2. Ridley Scott tal vez no tuvo mucho éxito este año con Napoleón, pero aquí vuelve a uno de sus mayores éxitos. Aquí Paul Mescal será el protagonista interpretando a un Lucius Veros adulto y Pedro Pascal también se ha sumado al proyecto. Esta cinta promete volver a emular el gran éxito que tuvo la primera parte. Y para cerrar el mes tenemos Wicked Parte 1, adaptación del famoso musical basado en El Mago de Oz, el origen de cómo una mujer con piel de color verde se convirtió en una malvada bruja del oeste, mucho tiempo antes de que Dorothy llegara a la Tierra de Oz. Y diciembre inicia con el regreso del Señor de los Anillos. La Guerra de Rohirrim es el título de esta película, situada 83 años antes de la historia contada en Las Dos Torres. Aquí seguiremos a Helm Hammerhand, un rey de Rohan que debe defenderse del ejército de los Dundings de Wolf. No sé ni qué estoy diciendo, nunca he visto El Señor de los Anillos, fúnenme, tal vez ya sea hora. Continuamos con Sonic 3. Al parecer en esta tercera entrega tendremos la aparición de personajes muy queridos en la saga del erizo. No hay mucha información oficial, pero se ambientará en Egipto y aquí Sonic se encontrará con un erizo rosa que dice prevenir el futuro. El profesor Robotnik regresará del infierno y despertará un nuevo rival conocido como Shadow. La última película con fecha confirmada es esperadísima, Nosferatu.
Nosferatu, una nueva versión de la icónica película muda que salió hace más de 100 años basada en la novela de Drácula. Dirigida por Robert Eggers, quien anteriormente nos trajo cintas como La Bruja, El Faro y The Norman, promete ser una cosa realmente bestial. Tenemos otras dos películas sin fechas confirmadas, una es la tercera entrega de la trilogía de Ty West, Maxine, protagonizada por Mia Goth y dentro del universo de Pearl y X. Y la otra es la secuela de Wallace y Gromit. No tenemos mucha información, pero su estreno es una buena noticia. Estos son los estrenos más importantes del año, repito, aún falta que lleguen varias películas del año pasado a cines, y como es costumbre siempre salen sorpresas que nadie esperaba, pero que se terminan convirtiendo en lo mejor del año. Eso es algo que normalmente sucede con cintas independientes, en muchos casos fuera del espectro hollywoodense. Otros países siempre traen sorpresas. ¿Cuáles son las que más esperas y por qué? Ponme en los comentarios por favor, yo en particular tengo muchas expectativas de Mickey 17, la secuela de Joker también me intriga bastante, y la secuela de Dune también. Y vaya, Nosferatu promete cambiar vidas enteras. Gracias por ver hasta acá, les deseo a todos un excelente inicio de año, y por qué no, chécate este video que creo que te puede gustar bastante. Yo soy JP y nos vemos en el siguiente video. Chao.